Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Liz. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar un par de minutos que se conecten los demás compañeros y empezamos. Gracias por estar aquí puntuales. Bien, en honor a la puntualización, vamos a dar inicio ya esta noche a la sesión de hoy. Bienvenidos a todos, gracias por los que ya están aquí puntuales. Vamos a comenzar ya para poder terminar esta semana. Tuvimos sesión el lunes, tuvimos sesión el martes, ya descansamos el miércoles y jueves. Hoy retomamos ya nuestras sesiones. Seguimos con la sección número 3 y vamos a tratar la manera de lograr abarcar la parte teórica que nos corresponde para este día. A continuación, les voy a presentar pantalla. Quizás en lo que vienen los demás compañeros, vamos a comenzar a ver la parte teórica y tal vez en eso se van incorporando. Y a mediados de la hora, pues voy a estar tomando asistencia para que podamos ya tener más compañeros conectados. Nos habíamos quedado. Ahora literal creo que es la sesión número 11. 11, pero nos habíamos quedado en el posicionamiento y la propuesta de valor. Me recuerdo que hicimos el ejercicio de las marcas, así que esa es la presentación que vamos a finalizar ahora y tratar de ver mercados objetivos y segmentación. Permítame, ahorita les voy a mostrar. Ya están ingresando algunos otros compañeros por ahí. Bien, aquí estamos. Vimos la parte introductoria del posicionamiento de marketing, el concepto de qué es posicionamiento. Acá nos habíamos quedado, ¿verdad? En esta parte de qué es posicionamiento, decíamos que es la técnica que se utiliza para crear una imagen o identidad para un producto, marca o empresa, que es el lugar que un producto ocupa en un mercado determinado, tal como lo percibe el público objetivo. Posicionamiento es algo que se sitúa en la mente del mercado. Hicimos el ejercicio, me recuerdo, del día martes y justamente pudimos comprobar cómo cada una de estas marcas está posicionada en nuestra mente, ¿verdad? Y que con solo ver a veces una imagen, un dibujo, una letra, una tipografía, un color, logramos asociar o relacionar las marcas según como nosotros lo tenemos en nuestra mente, que nosotros al final somos ese público objetivo que tanto menciona acá la lámina.
También me recuerdo que estuvimos viendo la parte de introducción, decíamos que una posición de producto es el modo en que los compradores también lo perciben. El posicionamiento también se expresa relativamente a la posición ocupada por la competencia también, porque eso es así, tenemos ubicado a la Coca-Cola, pero también tenemos ubicada a la competencia, ¿verdad? Que es la Pepsi. Reposicionamiento también implica como cambiar la identidad de un producto en relación a la de productos competidores en la mente colectiva del mercado objetivo. Entonces, ahora a continuación vamos a hablar, acá les presento en pantalla las estrategias de posicionamiento. Yo espero que algunos ya hayan podido dar lectura a esta presentación y si no, pues no se preocupen, las vamos a trabajar en este momento. Acá las bases exitosas de posicionamiento se traducen en la adquisición por parte de un producto de una ventaja competitiva. Entonces, las bases más comunes para construir una estrategia de posicionamiento de productos son las que ustedes pueden ver en pantalla. Como número uno está el posicionamiento sobre las características específicas de un producto. En la número dos está el posicionamiento sobre las soluciones, beneficios o necesidades específicas que le resolvemos a nuestro público objetivo. El posicionamiento, en el número tres, el posicionamiento sobre el uso de determinado de categorías. El posicionamiento sobre ocasiones de uso específicas. En el número 5 está la estrategia del posicionamiento contra otro producto. Y en el número 6 está el posicionamiento a través de la disociación por tipo de productos. Entonces, vamos a ver ahora el proceso, fíjense bien, del posicionamiento de producto. ¿Qué es lo que comprende? Primero, identificar los productos competidores a mi producto. Después, identificar los atributos tanto de mi producto como del producto competidor. Recoger también información de una muestra de consumidores sobre sus percepciones de los atributos relevantes de cada producto. Puede hacerse por medio de un focus group para conocer las opiniones de cierto número de personas. Normalmente los focus groups andan entre 8, 14 personas lo más, para poder conocer cuáles son sus opiniones acerca de mi producto y de la competencia. Determinar la cuota de cada producto que ocupa la mente de los consumidores. Determinar la localización actual de cada producto en el espacio del producto. Determinar las combinaciones favoritas de atributos de quienes constituyen los mercados objetivos. Y examinar la concordancia. Entre esto podemos tomar en cuenta las posiciones de productos competidores, las posiciones del producto y las posiciones de un vector ideal. Y también está dentro del proceso seleccionar la posición óptima que queremos obtener o lograr en un público específico. Después, también están estos aspectos que también son importantes estudiar. Elementos comunes en una estrategia de posicionamiento, bases de posicionamiento y el posicionamiento digital, que es el que tanto añoramos, ¿verdad? Y por eso estamos estudiando marketing digital. Fíjense que cuando hablamos de elementos comunes en una estrategia de posicionamiento, pues un buen posicionamiento debe ir de la mano de la diferenciación respecto a los competidores. O sea, yo me tengo que diferenciar respecto a mis competidores, buscando la distinción, la originalidad, a la vez también que se evita la repetición y la copia. No debemos, fíjense, dar lugar a equívocos, pues debe de servir para dar como una imagen fiel sobre la naturaleza de mi organización, de mi firma y las virtudes únicas de mi producto. Todo lo relacionado con la estrategia de posicionamiento tiene que ser perfectamente medible desde el punto de vista económico de cara a la búsqueda de la rentabilidad. El posicionamiento en marketing debe ser un sinónimo de la creación de valor y por eso es que aquí unen el tema del posicionamiento con la propuesta de valor y nunca debe deteriorar la imagen de la empresa
o su funcionamiento en el mercado. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos con esta estrategia de posicionamiento. Cuando hablamos de las bases del posicionamiento, a menudo fíjense que las compañías tienen en cuenta una serie de elementos sobre los cuales construir una estrategia de mejora de posicionamiento. En ese sentido, digamos que es habitual tener en cuenta factores como, por ejemplo, la antigüedad e historia de una marca, su importancia para un tejido económico de un territorio, su número de empleados, su nivel de liderazgo en el mercado, en términos económicos o incluso de innovación. O también, muy comúnmente, el rango de precios de sus bienes y de sus servicios, y por eso es que ahí es donde también hay que estudiar mucho la competencia. Y cuando ya hablamos básicamente del posicionamiento digital, este ya es el proceso por el que el marketing, o por, digamos, es el proceso, como les explico, por el que mediante, digamos, técnicas y estrategias se sitúa una marca en el entorno del Internet. Entonces, ver una entrada completa sobre el posicionamiento digital es lo que se quiere. Entonces existen dos tipos de posicionamientos digitales, el orgánico o SEO y el pagado o SEM, también conocido como SEMrush. SEO, SEO, SEM, SEM. El SEO, cuanto mejor se realicen estas tareas, más visibilidad tendremos en la web, porque aparece situado en una mejor posición en los buscadores por la calidad. El SEM, para conseguir un posicionamiento SEM, es necesario un desembolso económico, ese es pagado, el otro es orgánico. ¿De qué depende el SEO? Lo hemos venido viendo, estuvimos viendo estrategia SEO. ¿De qué depende? De las claves, de las palabras claves, de esos keywords bien escogidos, de esas palabras claves bien puestas en donde deben de ir en la segmentación. Pero en el SEM, para conseguir este posicionamiento de plano que hay que pagar. Es un desembolso económico. Este no es gratuito y si usted no paga, pues no le funciona. Es como que esté haciendo SEO. Entonces, en los buscadores solemos ver ese tipo de posicionamiento en las primeras o últimas dos o tres posiciones, pero es por eso, porque hay un desembolso. Entre más pague, más arriba aparece, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora que ya pudimos ver esta parte, entonces ya vamos a ver el tema, cómo se relaciona esta parte con el posicionamiento de valor. Acá, ¿qué es y cómo elaborar la propuesta perfecta para nuestros clientes? Debe de ser la pregunta que todo negocio se debe de hacer. Fíjense bien, ¿qué es y cómo elaborar la propuesta perfecta para nuestros clientes? Cuando digo qué es, me estoy refiriendo a la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? ¿Y cómo voy a elaborar esta propuesta perfecta para mis clientes? Esa pregunta que yo la hago en una, pero la verdad son dos, hay que saberlas. Si yo no me sé esa respuesta, yo no puedo hacer una propuesta de valor. Entonces hay que hacer. Una propuesta de valor es un recurso, para empezar. Es un recurso para transmitir de manera objetiva y directa las ventajas que una empresa, podemos decirlo, puede aportar a sus clientes. Eso para mí es una propuesta de valor. Un recurso para transmitir de manera objetiva y directa las ventajas que una empresa puede aportar a sus clientes. Mostrarle a sus clientes lo que la empresa puede ofrecerles. Esto es indispensable para involucrar a los clientes con la empresa. La propuesta de valor relaciona todos estos aspectos que son destacados de una empresa. Y esto la posiciona, y ahí vamos con la relación del posicionamiento entre los consumidores, entre los clientes. ¿Por qué? Porque está destacando todos esos aspectos de su producto, de su servicio, de lo que venda, ya en su propuesta de valor. Y por eso logra ese posicionamiento entre sus consumidores. Lo que esto va a hacer es mejorar su capacidad para resolver los problemas que ellos tienen, porque dentro de la propuesta usted está dándole solución al cliente, ¿verdad? Entonces, todo esto muestra, digamos, un contenido objetivo, un contenido transparente y un contenido creativo. Un nuevo negocio siempre va a exigir una serie de esfuerzos,
planificación y principalmente un gran posicionamiento ante el mercado y el público. Digamos que una parte clave de esto es la propuesta de valor, que sea también como una herramienta estratégica simple, que tenga una alta capacidad por generar compromiso en las personas que están interesadas en lo que mi empresa vende. Sin embargo, para tener esta, digamos, esta eficiencia, necesitamos estar bien construida, ¿verdad? Bien constituida también. Definir una buena propuesta de valor va a ser siempre el primer paso para mostrar cómo podemos o cómo puede nuestra empresa satisfacer a un cliente de mi público objetivo, de mi nicho, de manera que sea eficiente y de manera que sea también precisa. Eso es importante. Ahora, para esto, fíjense bien, podríamos también decir por ejemplo, acá les muestro la otra lámina. Se me ha trabado la, aquí. Ahí está. ¿Qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características? Dijimos en la lámina anterior, ¿verdad? En esta, en la primera, que podemos tomarlo como, digamos, decíamos como un recurso, ¿verdad? Para transmitir de manera objetiva y directa las ventajas, les dije, que una empresa le puede aportar a un cliente. Entonces, en la siguiente lámina, que habla de qué es una propuesta de valor y cuáles son sus características, como ya dijimos que este es un recurso, también podemos decir que la propuesta de valor puede ser una práctica que sí es original del marketing y que tiene como objetivo, por supuesto, darle al cliente una idea clara, concisa, transparente de cómo un negocio en particular puede ser relevante para él. Desarrollar esta idea es uno de los pasos claves de cualquier estrategia de planificación. Fíjense que es un error comenzar de repente un nuevo negocio sin tener este concepto bien formulado. Por eso es que yo hago mucha referencia a que tenemos que entender que es un recurso para transmitir objetiva y directa las ventajas que una empresa le puede aportar a sus clientes. Hay que saber bien ese concepto, porque si no cometemos los errores que cometen muchos negocios. Lo ponen y ya, pero no tienen esa propuesta de valor bien clara, bien definida, bien transparente. Cada empresa se funda sobre la base de los pilares, digamos, de actuación y de prácticas ante el mercado y el público que quieren ellos realizar. Entonces, estas ideas deben de guiar la propuesta de valor. Y a partir de ellas es que este negocio va a ofrecer sus productos o servicios a su público. Entonces, cuando se desarrolla la propuesta, se entiende qué es lo que vamos a ofrecer como empresa, por lo que esto va a ser esencial ser muy transparente en este contenido para que al cliente esto le quede claro. Si al cliente no le queda claro, entonces yo no estoy transmitiendo bien mi propuesta de valor o no la he creado como se debe, ¿verdad? Entonces, igualmente de nada sirve, fíjense bien, tener una propuesta de valor bien hecha si también yo no ocupo como esos canales, digamos, adecuados y si no los ocupo de manera oportuna para transmitir mi mensaje. Entonces, eso es importante. Por eso es que existen algunas características de la propuesta de valor. Y aquí la podemos ver, miren. Él dice que el negocio debe ser exaltado y fortalecido y que dice que debe ser también la propuesta objetiva y fácil de encontrar. Fácil de encontrar. Entonces, cuando hablamos de que el negocio debe de ser exaltado y fortalecido en este tipo de presentación, existe una gran tendencia, digamos, a fortalecer a la empresa frente al mercado. O sea, demostrando por qué deben de elegir a mi empresa y no a la de la competencia, ¿no? Entonces, por supuesto, para destacar este trabajo, digamos, ¿cómo les puedo explicar esto? Para destacar el trabajo no es necesario, digamos, estarlo como recomendando, sino más bien, o tampoco es como recomendable, por ejemplo, estar menospreciando, voy a ocupar esa palabra,
menospreciando o despreciando también a los otros participantes en el mercado, o sea, a mi competencia. Yo, es más, yo siempre digo, no hablen de la competencia, ni bien ni mal. ¿Para qué? Si usted se pone a gastar su tiempo para hablar mal de la competencia, dicen por ahí que más habla de uno lo que uno mismo dice de otro, vea. Entonces hay que tener cuidado, porque así como cuando usted habla mal de alguien, ¿verdad? Usted está hablando mal de alguien, pero realmente todo lo que está diciendo esa persona habla más de usted que de esa persona, ¿verdad? Lo mismo pasa con las marcas. Si yo me pongo a desprestigiar una marca porque es mi competencia, habla más de mi marca que de la de ellos mismos. Y yo, y más lo que yo soy, casi que yo estoy empujando al cliente a que se vaya con la competencia. Mire, por ejemplo, yo he visto muchos casos de estos en las empresas como las telefonías, por ejemplo, vaya. Yo siempre les recomiendo que cuando van a presentar sus propuestas de valor, de verdad, que traten de exaltar y fortalecer todos los, digamos, beneficios, ventajas y todos los atributos que su marca tiene. Pero muchos de mis, digamos, participantes en mis capacitaciones, cuando he capacitado gente de Claro, por ejemplo, me hablan muy mal de Tigo, por decir un ejemplo. Y o han trabajado en Tigo y salen para Claro y hablan mal de los dos y quiere entrar a trabajar a Claro. Y bueno, usted nos explica por qué quieren trabajar en el área si vienen, por ejemplo, una vez me pasó un caso de un estudiante que estaba en una capacitación para ser contratado para Claro. Yo capacitaba jóvenes, mujeres y hombres entre los 18 y los 29 años, pero estaban siendo capacitados por INSAFOR siempre, pero en un programa, en una iniciativa que se llamaba Estamos con vos, creo que se llamaba la iniciativa. Entonces, esa iniciativa amarraba a cierto público de un municipio específico o de una zona de la región, digamos, específica para que un distribuidor de Claro, o sea, estaba en conjunto Claro, estaba en conjunto ISAFOR y estaba en conjunto Zahir. Entonces, en esta oportunidad, el programa lo que quería era que los distribuidores distintos de Claro se inscribieran al programa y que la iniciativa lo que iba a hacer es que iba a conseguir en conjunto con alcaldías de las zonas a las que se pretendía llegar a ciertos jóvenes que quisieran trabajar en el área. Entonces una vez me tocó ir a Cojutepeque, ya tenían a los jóvenes y que ya estaba el distribuidor que los iba a contratar de allá y todo el rollo. Entonces ya yo llegaba con mi centro de formación encargado, yo en oportunidad yo era la facilitadora, no era coordinadora. Y me dice mi coordinadora, mire Glenda, nos va a tocar ir a capacitar a Cojutepeque. Entonces ya le dije yo a la otra facilitadora, porque dábamos dos áreas, yo daba todo el área comercial, ventas y marketing, y la otra compañera daba todas las habilidades blandas y las habilidades para la vida. Entonces se me hacía un programa muy interesante. Y nos fuimos para Cojuta. Entonces, las capacitaciones eran súper intensivas, duraban como 5 días, pero desde las 8 hasta las 6 de la tarde y era intenso todo, súper, súper intenso. Sesiones compartidas con la otra persona, que era la psicóloga, que era la que daba las habilidades blandas, pero básicamente yo era la que más horas daba por lo fuerte que estaba esperando. Claro, ¿qué sucedía? Primeramente se trabajaba el tema de la imagen de los jóvenes y todo eso. Se les explica, se les hacía una parte introductoria de qué tipo de trabajo era el que Claro estaba por ofrecer. Se les decía que habían sido ellos los seleccionados porque llegaba a ser gente de fila y de esa fila seleccionaban a 25 que pasaban un filtro de alguien de recursos humanos de esta distribuidora que de Claro, X, y también un filtro en Safoyosair. Y nosotros como centro ejecutor solo llegábamos ya cuando nos decían, aquí está el equipo que queremos que ponga trucho básicamente en el área para que se vayan a trabajar con la marca. Y así se hacía. Entonces me pasó en una oportunidad. Obviamente usted llega pensando en que estos jóvenes quieren trabajar en esta marca, porque además de que necesitan trabajo y dinero, les parece, o sea, creen en el producto, ¿verdad?
creen en el producto porque lo conocen, porque está posicionado en el mercado. ¿Quién no conoce? Claro, ¿verdad? Bueno, entonces usted cree que eso ya no lo va a llegar a hacer. Usted cree que el posicionamiento ya está claro. Usted como facilitador cree que estas personas ya están, digamos, ¿cómo es esta palabra? Que estas personas ya están, digamos, ¿cómo es esta palabra? Ya se sienten parte de la empresa, pues ya tienen la camiseta puesta. Vale. Usted como persona, como facilitadora, yo llegué a esta gente. Ya tiene el sentido de pertenencia, esa es la palabra, el sentido de pertenencia, ya tiene la camiseta puesta y lo que quiere es nada más saber cómo vendo yo este producto, ¿verdad? Entonces yo llegué con todo mi feeling, ¿verdad? Para llegar a entrenar a esta gente, cuando de repente en una de las tantas capacitaciones me dice un joven, porque yo le hacía prácticas, les ponía técnicas de venta y que nos íbamos a ir a campo a hacer prácticas reales y obviamente las hacía y las hicimos, pero en ese momento era como prepararlos para llegar a la calle, al campo, porque la venta era por cambaceo, por eso contrataban gente de la zona, porque en aquella oportunidad pues no estaba tan digamos, tan bonito como está hoy el país, ¿verdad? Había mucha delincuencia. Entonces, en esta zona se pretendía llegar con gente de la zona para que estos muchachos, pues, que se encargaban de no permitir que la gente que no era de la zona entrara a trabajar, no molestaran, digámoslo así. Entonces, las distribuidoras tomaron a bien contratar gente de la zona para poder trabajar en esos mercados, ¿verdad? Que necesitaban ellos llegar a ese público. Entonces, en una oportunidad, me dice este joven de que yo estaba poniendo un ejemplo de cómo tenían que ir a hacer la práctica a la calle. Entonces me levantó la mano y me recuerdo que me dijo, es que usted lo dice bien fácil. Como que solo llega uno a toca la puerta y el cliente ya le firma y ya estuvo y tantán se acabó. Me dijo, enfrente a los demás participantes, ¿no? Entonces yo le dije, no le dije yo, la verdad es que yo no me voy a poner a pelear con un estudiante, ¿verdad? Pero yo le dije a él, no, no, yo no he dicho que es fácil. Es que si fuera fácil, cualquiera lo haría. Le dije yo así. No es fácil, pero por eso están aquí, ¿verdad? Para entrenarse, para explicarle nosotros las técnicas que ustedes van a ir a aplicar, para que se les haga un poco más fácil, porque ya el mercado de las ventas de por sí ya es difícil. Entonces usted tiene que creer en lo que usted va a ir a ofrecer, porque si usted no cree en lo que va a ir a ofrecer, si usted no tiene ese posicionamiento como colaborador, ¿cómo pretendemos que mi propuesta de valor vaya y se posicione si ni yo creo en ella, si ni yo sé cómo exaltar y fortalecer mi producto de mi negocio? ¿Cómo lo voy a ir a hacer yo allá afuera? Primero soy yo y después el cliente. Si yo no creo, no lo voy a transmitir. Y eso es lo que yo le quise decir a él. Vino él y me dijo, no me dijo, lo que pasa es que Claro estaba siendo capacitado para Claro. Él iba a trabajar con Claro. Claro me dijo, tiene sus deficiencias y me empieza a sacar un listado. Le falta aquí, le falta allá, le bla, bla, bla. Y me empezó a sacar una lista y le estoy hablando que a veces teníamos visitas de gente de la distribuidora y para más fregar ese día había llegado un muchacho de la distribuidora porque iba a ser el supervisor de ellos. Pero ellos no sabían que era de la distribuidora porque el muchacho había llegado del particular, se sentó por allá y dijo, aquí me quedé. Y nadie nunca le dijo a ellos que él era de ahí. Entonces empezó el muchacho a sacarme toda esa lista de dizque cosas negativas del producto y que porque él había trabajado en Tigo, viene y me dice de remate, que porque él había trabajado en Tigo, él estaba seguro de lo que estaba diciendo, porque Tigo era aquí, era allá, era bla, o sea, de Tigo era una maravilla. Aunque también tenía algunas debilidades, que eran estas, estas, estas y estas, me las dijo. Entonces vengo yo y le digo, ok. Pero usted ya no quería trabajar en Tigo. No, yo me salí por esto, esto y esto y esto y esto. Y me dice todas las debilidades del producto por las que se había salido. Pero en realidad me había dicho alguna fortaleza, ¿verdad? Y entonces yo le dije, ¿y por qué quiere volver a trabajar en el mismo rubro si es tan difícil como usted dice? A mí no me da la lógica, ¿verdad? Cuando, ahí sí para eso sí soy boba, porque yo digo, si a mí no me gusta el rubro, ¿cómo por qué voy a regresar? ¿Verdad? Y me dice él, por necesidad.
porque yo necesito el trabajo. Ah, le dije, ok. Entonces, si lo necesita, cambia la actitud. Porque así no lo va a lograr. O sea, si bien es cierto, a muchos a veces podemos tener un empleo que no nos llene el 100, pero si sabemos cómo está la situación laboral y sabemos que esa es una oportunidad que me va a dar comida para mi mesa, lo tenemos que hacer de la mejor forma, ¿verdad? Y con la mejor actitud. Si yo creo que no puedo y que realmente solo lo estoy haciendo por dinero, no me va a funcionar, o sea, no voy a durar, se me va a hacer sal el dinero, porque no lo voy a hacer con la mejor actitud. Entonces, eso no logra, si usted no lo logra posicionar en su persona primero, no va a lograr exaltar y fortalecer lo que usted quiere de su producto, de su negocio ante el cliente. Eso es lo que quiero llegar. Por eso les estoy contando este ejemplo. Yo sé que hay muchos trabajos difíciles que a veces no son tan buenos como quisiéramos, pero si lo tenemos, lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que hacer al máximo, lo tenemos que hacer excelente. Noemí, tiene la palabra. Sí, así como usted dice, poniendo ahí el ejemplo de lo que son los trabajos, pues mi persona, he tenido muchos trabajos bastante complicados en varias áreas, por ejemplo, en restaurante, en banco, y más que todo de ellos no me he retirado porque no me ha gustado. Siempre en cada trabajo trato la manera en lo posible, porque todo trabajo es difícil, tiene su dificultad. Pero si uno le pone ganas a cualquier trabajo que haga, uno lo logra. Entonces yo más que todo por salud, prácticamente me he retirado de todos, pero de ahí ya el que tengo ahorita es un trabajo que le pongo mente, ganas y cada día digo yo, va a ser, mañana voy a aprender algo nuevo. Y me va a salir bien las cosas, voy a tener una mejor venta, me va a salir bien esto, voy a tener más clientes y cosas así. Más que todo es como tener una mente positiva para poder realizar una mejor venta, digamos, del producto, si uno vende, digamos, algún producto o depende de la empresa en la que esté, y así siempre como ser más positivo, pues, y aunque sea difícil. No tenerlo como difícil, sino que decir, aunque sea difícil, no es imposible, lo puedo lograr, lo puedo hacer. Y sé que mañana será un mejor día. Si nos va mal, pues siempre decir y ser positivos, ya que el siguiente día será mejor. Exacto, muchas gracias, Noemí. Es que eso es a lo que yo también quiero llegar con este ejemplo, con esta anécdota que les cuento. O sea, es importante que realmente nosotros logremos decirle al cliente que, o sea, que sepa realmente lo que nuestro negocio le está ofreciendo y que es su mejor elección y que no debe elegir a nuestros competidores, pero no porque fíjese que este tío hace esto, esto, no. Simplemente que nos elija porque nosotros le estamos diciendo a ella que somos mejores, porque le estamos diciendo a ellos como clientes que nuestro producto tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y miren, hay vendedores que lo dicen, pero también al final cierra con una frase como, en cambio, fíjese que Tigo no lo tiene. O sea, ¿para qué mencionamos la marca? Vaya, es tan fácil como decir, vaya, mire, yo le puedo dar mis atributos que mis competidores no tienen. Nosotros, y volvemos a nosotros, sin necesidad de mencionar la marca de mi competidor. Puedo hacer referencia si quiero decirle, mire, lo que yo le ofrezco, mi competencia no la tiene, pero yo no le estoy diciendo quién es mi competencia. A lo mejor ella ni sepa quién es mi competencia. Soy yo la que sé quién es mi competencia. Ellos probablemente no lo saben. Entonces, si usted le dice el nombre de la marca, usted lo está orillando a que se vaya con ellos. Somos como, imagen los salvadoreños, donde nos dicen que no vayamos, allá vamos, ¿verdad? Entre más malo nos dicen que es, más lo queremos ir a probar, ¿verdad? Entonces, allí es donde nos equivocamos. Eduardo tiene la palabra. Buenas noches, licenciada. Sí, cuando se está haciendo una venta, tiene que procurar hablar solo del tema que uno está vendiendo. Si usted empieza a hablar de la competencia, crea la duda ante el comprador. Entonces, es mejor venir y centralizarse en lo que uno quiere
y no salirse mucho del tema o empezar a hablar de otras marcas porque el comprador dice, entonces hay más opciones y no se logra cerrar la venta. Solamente, Correcto. Michelle. Correcto. Entonces, a eso es a lo que yo voy, ¿verdad? Es decir, yo sé lo que mi producto ofrece y sé que la competencia probable no, pero no lo tengo que decir con nombre y apellido, sino si usted quiere empezar el speech con, mire, nosotros le ofrecemos mejores cosas que los competidores, ok, ya lo dijo, pero ¿cuáles? Pues menciónenlas y empieza, bla, 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 bla. Y ya no se vuelve a regresar a la competencia. ¿Me entiende? Ya no vuelve, porque si usted vuelve, entonces va a terminar diciendo el nombre y el apellido. Y ahí es donde pasa lo que les digo, ¿verdad? Los salvadoreños en particular y mucha gente también de Centroamérica pasa con esto. O sea, es decir, entre más nos dicen, ahí no, te vas a caer, ahí vas. Como que fuéramos niños, ¿verdad? Así. Entonces, no, no te subas ahí que te vas a caer. Ah, pues lo mismo. Ya no te vayas contigo, allá vas. A probar a Tigo. Entonces, todo eso es lo que tenemos que evitar. O sea, lo importante aquí es que reforcemos realmente cómo una empresa puede resolver el problema de su audiencia, pero reforzándolo con los atributos, con exaltar y fortalecer mi negocio. En este punto, fíjense que es bien esencial señalar brevemente la solución que el cliente necesita y también detallar la incomodidad o insatisfacción causada por el mismo dolor del cliente. Entonces, por eso es que tenemos que saber bien qué es lo que el cliente quiere. A partir de esto, entonces, se debe demostrar la capacidad del producto o servicio para resolver el problema y brindar satisfacción. Los beneficios de lo que ofrece nuestra empresa deben ser destacados, ya que estos son las diferenciales, digamos, de mi negocio. Esas son como las razones principales por las que el consumidor debe elegir mi empresa y no a los competidores, que a menudo también son tan competentes como nosotros. Entonces, ¿para qué se los mencionamos? Pierdo, miren, unos segundos tan valiosos por estar hablando mal de la competencia que no los voy a recuperar para hablar de mi marca. Me tardé más en hablar de la competencia que de mí. Y además, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, va, si volvemos a la parte que es los salvadoreños, toda la vida andamos con prisa. Toda la vida. O sea, nunca andamos tiempo. Nunca. Fíjese que mi hija me dice a mí que yo tengo en la boca nada más que ya, apúrate que ya vamos tarde. Para todo vamos tarde, mamá. Siempre vamos tarde. Me dice ella. Y es mentira, pero yo así le digo para que se apure. Pero como está chiquita, tiene 4 añitos, siempre en la mañana yo la levanto 1 hora para ir al colegio. Y siempre, apúrate que ya vamos tarde, apúrate que ya vamos tarde, siempre. Si vamos a ir a una piñata, apúrate que ya vamos tarde. Si vamos a ir a tal, tal, apúrate que ya vamos tarde. O sea, ella me dice, mamá, siempre vamos tarde. Yo siento que nos alistamos y cuando llegamos ni ha llegado nadie. 4 años, 4 añitos. Pero yo la verdad lo hago para que lleguemos temprano. Pero literal, los salvadoreños somos bien impuntuales. Somos súper impuntuales. Llegamos tarde a todos lados. A mí se me ha quitado, pero antes de ser mamá yo era súper impuntual. Yo era como bien justita. Llego, llego, decía yo. No, sí, llego, así. Llego en 10 minutos, llego en 20 minutos. No, yo, ay, no, todavía no salgo porque yo llego, ¿verdad? Hoy el Waze nos ha facilitado la vida y hoy sabemos que no llegamos, ¿verdad? Hoy sí sabemos que es mentira, no llegamos. Entonces nos vamos antes, pero entonces eso es lo que sucede. Que nosotros no ocupamos como esos tiempos correctos, pues a eso voy. Entonces, el cliente toda la vida anda prisa, toda la vida anda apurado, toda la vida tiene cosas más importantes que hacer que estarnos atendiendo, como para nosotros perder el poco espacio que logramos hablando mal de la competencia. Y además, como les digo, habla más de nosotros que de la competencia que estemos ahí hablando mal, ¿verdad? Además, otra de las características de la propuesta de valor que dice que debe de ser objetiva y fácil de encontrar. Miren, con el crecimiento de lo digital y especialmente ahora con los e-commerce, la propuesta de valor se ha vuelto más relevante para las empresas. Entonces, al visitar un sitio, ya sea que sea institucional o online, el consumidor busca comprender cómo puede ayudarlo esa empresa. Entonces, en ese momento, la propuesta de valor es un recurso
que puede conquistar la continuidad o el abandono incluso del usuario. Dependerá de su propuesta para que el usuario diga, aquí me quedé navegando, aquí me quedo hasta que compre, o si el cliente se va y abandona. El impacto que generemos con este recurso es relevante y debido a eso lo hace crucial para las empresas. Entonces, la propuesta debe de ser accesible y muy visible para que pueda ser fácilmente encontrada. Otro punto que marca la diferencia también es la presentación. Un diseño que sea interesante y la buena estructuración de la información y las imágenes aumentan el engaño, o sea, el compromiso de mi audiencia. Y por eso es que nosotros debemos de tener un buen contenido y una buena explicación sin tanto colocho. Acuérdense que nosotros a veces, como somos los que sabemos, tendemos a ser como bien tecnicistas, bien técnicos para todo. Y usted como a mí, explíqueme, así ve, como a los salvadoreños decimos siempre, ¿verdad? A mí no me ande diciendo la avenida, ni el bulevar, ni a mí dígame cerca de qué pupusería está, dice uno. O a los doctores, ve, a mí no me diga qué tengo, ni a mí dígame si me voy a morir o no me voy a morir, qué me tomo para no morirme, y ya, así somos. Entonces, el cliente es igual, nosotros tenemos que ser claros en nuestra propuesta, nuestros sitios deben de ser súper amigables, los botones deben de estar visibles y entre más fácil, mejor. Así como las vocales, así tenemos que hacer nuestra propuesta, porque nosotros somos los que sabemos, no el cliente. Entonces, y eso pasa, fíjense, hasta en las interacciones que tenemos por telemarketing, por ejemplo, ¿verdad? O en las llamadas por teléfono que queremos comprar algo, o incluso en los anuncios de televisión, infomerciales, si la explicación está muy difícil de entender, el cliente ni pasa el canal, pues va, pasa el canal. Entonces hay que tener que un diseño que sea claro, una propuesta que realmente llame a la acción, genere compromiso, pero bien explicadita, pues bien accesible, amigable. Entonces, no tanto tecnicismo, o sea, el tecnicismo lo podemos dejar para cosas como ventas de tecnología, pero sin embargo ahí hay que nunca olvidar y recordar siempre que el que sabe es el vendedor, no el cliente. Entonces, hasta en ese tipo de producto, por ejemplo, si voy a vender una computadora, yo soy el experto, pero debo de tratar de escuchar qué necesidades tiene el cliente. Miren, yo cuando voy a comprarme una computadora, yo no soy buena. Yo a mí, usted diga, que me diga que va a encender y que voy a poder dar clases y que no se me va a trabar y que voy a tener espacio y ahí estoy contenta. Pero que a mí usted me empiece a hablar, que el RAM, que no es que no, hombre, ni sé qué es RAM, pues va. A mí no me hable con tanto tecnicismo. A mí dígame si voy a tener o no voy a tener espacio para todo lo que yo hago. Y entonces a mí, que el vendedor lo que me tiene que preguntar a una cliente como yo es, ¿y usted qué hace? ¿Y qué le mete la computadora? ¿Me explico? Ya que, ah, yo soy docente, mire, doy clases en la U, doy clases en ISAFOR, doy clases en inglés corporativo, y de cada clase meto esto, meto lo otro, meto aquello, bajo esto, inserto lo otro, tengo estas plataformas, ocupo estas aulas, ¿me explico? Entonces eso hace mucho espacio, le diría yo a él. A mí que no me diga otra cosa porque yo me habla en chino, ¿me entiende? Entonces, cuando la propuesta de valor para mí es transmitida como en otro idioma, me deja de ser llamativa, ¿ya? Entonces, por eso tengo que tener cuidado. Wilfredo, cuénteme. Buenas noches. Buenas noches. Sí, quería abonar algo, bueno, y aunque ya usted ya lo mencionó ahí, ¿verdad? En cuanto a uno a veces necesita un producto y tiene una necesidad en cuanto a ese producto. Ya usted lo mencionó, que hay que preguntarle al cliente cuál es la necesidad o para qué necesita el producto, o por si es en cuestión de tecnología. Ahora bien, quería abonar dos puntos en cuanto a lo que he estado escuchando, en cuanto a las marcas, en cuanto a la propuesta de valor, en cuanto a hacer que lo que yo vendo o mi empresa, ser parte de la empresa, o sea que yo soy la empresa la que me estoy dando a conocer, porque a veces hay un problema. A veces uno, lo pongo desde un punto de vista,
digamos, yo trabajo para X empresa, pero yo lo que voy es a vender el producto, pero a veces no me siento parte de la empresa. Entonces es ahí cuando viene el problema, porque yo tengo que sentirme como que soy parte. Bueno, las muchas empresas tratan de, cuando te quieren contratar, te dice, sé parte de la gran familia de, y la marca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te tratan de inculcar que no solamente es un empleado, sino que eres parte de la familia, aunque te estafen, ¿verdad? Aunque te presionen, aunque te digan, mira, las metas y no te vamos a despedir. Pero al principio te venden eso, sé parte de la familia, porque lo que quieren es que seas parte, que el producto lo lleves. ¿Qué quiero traer con esto? Que, por ejemplo, yo trabajé varios tiempo en audio y, bueno, en mercadeo de audio y estacionario y móvil. Entonces, trabajé para, bueno, en la mi pequeña empresa se llamaba Audio Marketing. Y nosotros, cuando iniciábamos, llevamos todo nuestro, bueno, llevamos qué era lo que ofrecíamos. Y no habíamos puesto a la empresa un pequeño eslogan que se llamaba comunicación dinámica y eficaz. Y entonces, pero nosotros teníamos que hacer valer ese eslogan. ¿Y cómo lo hacíamos valer? Cuando llegábamos a las empresas, nosotros, bueno, ¿qué es lo que ofrece? ¿Para qué? Bueno, tratábamos de averiguar todo lo que la empresa ofrecía, cuál era el producto y cuáles eran los beneficios. Ese era lo primerito que averiguábamos, porque sabíamos que con eso nosotros íbamos a, ¿cómo se dice?, encantar a la persona. Porque, o sea, si nosotros no conocemos el producto, y lo otro es que nosotros nos hacíamos sentir como que éramos parte de la empresa, aunque nosotros éramos contratados eventualmente. Hoy en día, mi esposa tiene una tienda, comenzaba una tienda y todo. Y una de las cosas que ella es, a ella le gusta ir a comprar todo. Yo le digo, a mí no me gusta comprar. Poneme a vender algo en la tienda, poneme a vender piedras en la tienda y yo te las vendo. Pero no me digas que vaya a meterme al mercado a buscar esto y lo otro. Pero poneme a vender algo. Mira, me dijo, vamos a ver si es cierto. Estos huevos nos están vendiendo. Para ese tiempo estaban el huevo empezó a $5, 5.50. Y bueno, empezó a subir. Y me fijé yo, un vendedor tiene que fijarse también qué es lo que tiene la empresa a su alrededor y que uno puede utilizar. Vi que alguien le llevó unos pequeños baldecitos que eran para rinso. Le digo, ¿qué vas a hacer con esos baldecitos? No, pues los trajeron con el rinso. Y el rinso, pues ya se está vendiendo. Hagamos algo. Metamos los huevos en ese baldecito. Le tomé una foto y lo subimos al Facebook. Llévate cartón de huevos y aprovecha la super promoción de llevarte un lindo baldecito. ¿Sabes? La misma gente nos decía, nos llamaba que querían el cartón de huevos en el baldecito. Y solo me recuerdo yo una maestra que dijo, yo no sé para qué voy a ocupar el baldecito, pero yo quiero el baldecito, me dijo. O sea, al final de cuentas, se creaba una necesidad, se vendía el producto a pesar de que estaba caro, y se estaba haciendo algo diferente a lo que estaban haciendo las otras tiendas. Por eso yo le decía a ella, poneme a vender una piedra y yo te la vendo. Pero no me pidas que yo vaya a comprarle, digo, porque yo, para eso de comprarle y irme a meter al mercado, yo, o sea, no soy para eso. Entonces, en cuanto a lo que usted estaba mencionando, tiene mucha razón. Uno tiene que ser parte de la empresa. Aunque uno lo contraten para vender algo, uno tiene que sentirse parte de esa empresa en ese momento que van a vender ese producto. Por ejemplo, a mí me contrata, digamos, Pollo Campero. Véndeme este producto. Yo me siento de Pollo Campero. El día de mañana me contrató Kentucky. Ah, no, el día de mañana yo soy Kentucky y me pongo la camisa. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es marketing. Lo que estoy haciendo yo es venta. O sea, debo dejar el sentimentalismo y todo eso a un lado. Mis gustos son mis gustos. Pero yo lo que quiero, la empresa me contrata para que venda. Ese era lo que quería abonar. Gracias, Wilfredo, muy amable, buen ejemplo. Sí, definitivamente, vaya, por ejemplo, ya leí un poquito también los comentarios del chat. Sí, el valor agregado, recuerden que, bueno, antes nosotros lo mencionábamos más como valor agregado, pero hay que hablar valor agregado en el producto, ¿verdad? Porque hay distintos conceptos.
Entonces, cuando hablamos nosotros de valor agregado del producto, sí, podría ser siempre lo mismo que la propuesta de valor. Porque si nosotros buscamos, por ejemplo, el concepto de valor agregado de un producto, habla de que es un conjunto de características adicionales del producto o servicio que se ofrece, que hacen que sea más atractivo para el cliente frente a la competencia. Es justo lo que busca la propuesta de valor, que el cliente se dé cuenta que nosotros somos mejor que la competencia sin estar hablando mal de la competencia. En cambio, si solo hablamos de un valor agregado X o adicional, este ya puede hacer referencia a un montón de cosas, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener un poquito de, quizás hacer referencia siempre al producto o al servicio, que es lo que estamos estudiando. Porque, por ejemplo, si yo solo pongo en Google valor agregado, me va a salir una infinidad de información que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando del valor agregado de un producto, de la propuesta de valor de un producto, ¿verdad? Para lograr ese posicionamiento en la marca. Entonces, solo mencionar valor agregado tiene muchos conceptos porque hasta se puede más que todo relacionar con el tema de la finanza, de la contabilidad incluso. Entonces, sí, valor agregado de un producto, sí, es lo mismo o podría ser lo mismo que el valor, que la propuesta de valor, perdón, que la propuesta de valor, ¿verdad? Pero solo valor agregado, no. Ahí sí no, ahí sí tiene que ver con otro concepto, ¿verdad? De ahí, para contar continuidad, también decía que otra de las características debe de ser objetiva y fácil de encontrar, decíamos. Bueno, acá ya lo estudiamos, ya decíamos lo importante de que esté bien estructurada, que esté bien diseñada, que esté bien, que tenga buen contenido, que se pueda encontrar en todos los sitios en los cuales nosotros ocupamos como canales informativos para que podamos aumentar ese compromiso en nuestra audiencia. De ahí, ¿por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente? Bueno, ¿por qué debe de ser centrada en el cliente? Porque nosotros, como digamos, para poder hacer marketing, si este nivel lo alcanzamos, aumentamos las posibilidades de que nuestro cliente entienda por qué debe de comprarnos en nuestro negocio. Entonces, una propuesta de valor con una buena posibilidad de crear compromiso debe estar centrada básicamente en el cliente. Este es el verdadero desafío, digamos, que tenemos como empresa, pero debe de ser lo suficientemente profundo como para mostrar todas las formas de ventaja que nuestro negocio puede proporcionarle a los clientes. Ya sea en venta o en servicio, el consumidor siempre debe de ser nuestro foco. Después de todo, él es el que va a disfrutar de la solución que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, esto debe de dejar claro cómo nuestra propuesta de valor debe tener una orientación adecuada con una herramienta indispensable. Puede ser de repente un gran error pensar que los buenos productos son suficientes para ganar clientes. Ellos también quieren una explicación detallada para dar el próximo paso con seguridad. Por eso yo les hablaba de la forma en la que yo voy a explicar mi producto, mi servicio, porque recordemos y tenemos y no podemos olvidar que los expertos somos nosotros, pero que a veces el tecnicismo no se puede utilizar con todos. Entonces hay que hablar como varios idiomas para explicar nuestro producto y darle seguridad al cliente, porque a veces cuando hablamos muy enchivolado también podemos generar desconfianza. Digamos que también es importante que el consumidor, bueno, que sepamos que el consumidor digital de hoy en día es un concepto bien importante y ayuda a comprender cómo la propuesta de valor bien ejecutada se vuelve aún más relevante, porque el cliente es como bien digital. Hoy en día estamos buscando más que un buen producto que se pueda realmente comprar, ya que la experiencia es lo que tiene también más valor y si entre más fácil es comprarlo en línea, mucho mejor, ¿verdad? El avance de la era digital y todos sus recursos han aumentado considerablemente el nivel de la demanda y la atención de los consumidores. Entonces, antes de realizar una compra, el usuario de Internet siempre busca referencias y más información sobre una empresa. El contenido es parte de la rutina del consumidor y busca en estas bases la certeza que necesita para invertir en artículos y servicios. Hoy, antes de ir a una tienda, meternos al tráfico, siempre investigamos en Internet. Entonces, la propuesta de valor debe ser bien estructurada. La propuesta de valor, digamos que viene siendo ese excelente recurso
para entregar esta información de manera clara y con el posicionamiento que necesitamos en nuestro público, es decir, con una indicación precisa de cómo puede satisfacer de verdad sus demandas, ¿verdad? O sus necesidades. Ahora, antes de continuar, quizás rápidamente, todavía tenemos 5 minutitos, voy a tomar la asistencia de este día, ya que pues ya se conectaron la mayoría, empezamos nada más como con 5 personas, pero ya están todos por aquí, entonces voy a tomar la asistencia de esta fecha. Hoy estamos 12, ¿verdad? 12 de mayo. Permítame. Espérenme que se me cerró. Permítame que se me cerró la lista, permítanme. Ay, quiero ver si me encuentro por aquí. Fíjense que no sé por qué no me deja entrar, permítanme. Creo que por aquí estaba Mauricio conectado. Mauricio, ¿me escucha? Hola, buenas noches, sí, dígame. Hola, fíjese que cuando quiero entrar al listado de asistencia me pide una corroboración de correo. ¿Será que tengo que...? Ah, ya, olvídelo. Ya le di ¿ya logró? En mi correo personal y creo que me dejó entrar, pero espéreme, déjeme ver. Estoy aquí alegrándome antes de tiempo. Espéreme, Mauricio, no se me vaya. Sí, a ir. Sí. Como la abandoné 2 días, mire, me está poniendo malcriada la lista hoy. Ay, aquí está la mía. Sí, aquí estoy. Ya. La Loro. Sí, pude. Vale, se ven. Gracias. Ana Hola, Beatriz soy Loro. Quintanilla. Presente. Ana Jocelyn Mengíbar Rodríguez. Andrea Alejandra Elías Castillo. Presente. Brenda Esmeralda Amaya Cruz. Presente. Dilcia Hortensia Chica Nolasco. Presente. Edgar Amílcar Pérez Mendoza. Presente. Eduardo Enrique Alvarado Torres. Presente. Fátima Guadalupe Díaz Cepeda. Fátima. Ivania Desiree Cruz Ortiz. Presente. Laura Yamilet Cerritos. Luis Fernando Corbera. Presente. María José Solís Ramírez. Marvin Alexander Trejo Guevara. Presente, licenciada. Melissa Guadalupe Merino Domínguez. Presente. Melvin Obed Barrera Orantes. Presente, Lic. Noemí Antonia Orellana. Presente, Lic. Rebeca Estefaní Ortiz Vázquez. Walter Stanley Hernández Iraeta. Presente, Lic. Wilfredo Hernández Vázquez. Presente. Y William Alexander Meléndez Rivas. William. Bien, ahí está. Lic, ahí mandó un mensaje María José, creo que es que no puede encender el audífono. Ah, vale.
Ahorita se lo pongo, la asistencia. María José, aquí está. Bien, ahí estamos. Bien, antes de que nos despidamos, bueno, terminamos de ver el tema de por qué la propuesta de valor debe ser centrada en el cliente y nos quedó pendiente por ver un poquito los elementos de valor para el consumidor, que habla del impacto social, el cambio de vida, el beneficio emocional y el beneficio funcional, y también cuáles son esos pilares de una propuesta de valor que habla de la claridad, el lenguaje, la transparencia y la dirección. Además de cómo hacer como una propuesta de valor impecable, ¿verdad? Que hay que tener un buen título, un subtítulo, los bullet points, las imágenes, los bonus, que son las propuestas de valor interactivo. Entonces son tres láminas que las vamos a tocar el día lunes. En los primeros 10 minutos yo les solicito, por favor, de la manera más atenta, que seamos un poquito más puntuales para que podamos abordar en los primeros 10 minutos estas tres láminas que tenemos pendientes. Y así el lunes, si lo hacemos en los primeros 10 minutos y logramos esa parte, el lunes estaríamos viendo ya completo el tema de los mercados objetivos y la segmentación y la metodología inbound marketing, que esta yo la doy súper rápido porque hay un curso específico solo para inbound marketing que dura 16 horas y se lo recomiendo. Pero yo igual, para que como algunos sí lo toman y no lleguen nulos o neutros en ese tema, yo doy una parte introductoria, digámoslo así, en un contenido, pero de una manera súper breve y súper flashback. Entonces, si lo logramos, el martes estaríamos ya tocando los métodos de medición del retorno de inversión y el miércoles estaríamos viendo, quiero ver, martes tendríamos que ver campañas inbound, el miércoles las estructuras de una campaña publicitaria en Facebook y el jueves identificar el objetivo de la campaña y el viernes estaríamos terminando con el lanzamiento de campaña y procesos de conversión. Entonces, si nos hacemos bien esta agenda, estaríamos finalizando súper bien las cuatro secciones. Sin embargo, como yo creo que en el chat solo les había pasado hasta la presentación, si no me equivoco, 10, o me confirman ahí qué número les pasé la última, para hacerles llegar otra, la otra que necesito que tengan, porque si solo les llevé, pero quiero ver. ¿Hasta qué número les dejé? ¿Hasta la 9 o les pasé la 10? Eduardo, usted que tiene ya la mano a veces los datos. Hasta la 10. ¿Hasta la 10? ¿De verdad? Sí. Vaya, pues sí. Le voy a pasar la 11. Les voy a pasar la 11, que es la metodología inbound marketing, y les voy a pasar la 12, que son los métodos de medición. Ah, no, porque esa la vamos a ver martes. No, les voy a pasar metodología inbound marketing y la vemos el lunes. Veríamos el lunes las tres láminas que faltan de la 9 y veríamos tema 10 y tema 11, y ahí finalizamos el lunes, ¿verdad? Entonces ya se la voy a pasar al chat. Nos vamos a quedar hasta aquí. Y yo les agradezco mucho la puntualidad. Vieron que venía un poco afligida, que me iba a llegar a tiempo, pero entré a las 7:35 a mi casa, así que lo logramos. Sacamos la sesión. Estaba afligida que íbamos a tener que reprogramar, pero gracias a Dios la carretera se despejó y logré llegar. Venía saliendo súper tarde, de bien lejos y más allá, así que no les puedo explicar desde dónde venía, pero hoy mañana, el lunes les cuento, porque les traigo un ejemplo, uva, que nos va a servir en el otro tema, de algo que nos pasó por allá, por los otros rumbos, fuera de aquí del país, así que nos va a ir súper bien con los temas que faltan. Nos quedamos hasta aquí, pasen feliz noche, descansen, me hicieron falta, espero que yo también a ustedes, nos vemos el lunes. La otra semana sí vamos corrido, de lunes a viernes, hoy en de 8 a 9. Así que agarren pila, sábado y domingo, ¿verdad? Nos quedamos hasta aquí. Feliz noche. Se cuidan. Feliz noche. Buenas noches, Venecia. Adiós. Se cuidan. Feliz noche. Agarren pila. Feliz noche.